Hola, profe, ¿cómo está? Rodrigo ¿Cómo va, Solorio de Rodrigo? TUDN, gusto saludarlo. Profe, ¿ha encontrado ya el equilibrio que tanto nos ha platicado en alguna conferencia y que lo ha mencionado acá? Tres partidos, portería en cero, tiene tres partidos anotando tres goles. ¿Ya se encontró ese equilibrio con este buen fútbol que mostró Pumas hoy? Y la segunda, si me permite, ¿cómo está José Luis Caicedo? Bueno, no tenemos mucha información de CAICE por el tipo de movimiento. Obviamente, estimamos que es una lesión muscular, no sabemos el grado, no tiene nada que ver con la lesión que lo aquejó el torneo pasado, es en la otra pierna, en otro músculo, pero bueno, no, vamos a esperar a mañana para tener más información. Y del otro, es lo que intentamos, lo que buscamos. Hoy se vuelve a dar y buenísimo para nosotros, pero es una búsqueda constante. Esto tiene que seguir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, y cuanto más veces lo podamos hacer, se hará carne y ya podremos decir más adelante si adquirimos ese estilo y demás. Hoy hay que ir con los pies sobre la tierra, tranquilos y seguir creciendo como equipo. Profe, por acá, buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo Hoy le Pumas escala los primeros lugares de la tabla general. En una semana de 9 puntos se consiguen 7. Más allá de esos resultados, todavía se tiene una cuenta pendiente que es en calidad de visitante y se vienen dos visitas complicadas. ¿Cómo afrontar ese partido ante Chivas y ante Monterrey de las próximas jornadas? Como lo hacemos, como lo venimos haciendo, planificando de la misma manera, yo creo que tuvimos buenas actuaciones, hablando en general, ¿no? Algunos partidos con más opciones de gol, otros con menos, como el último en Atlas, pero me parece que hicimos buenos partidos, bien trabajados, y después los resultados se acomodan. Después, el tema de merecimientos que tanto se habla. Yo creo que al final las cuentas dan parejas. Entonces, bueno, se nos está negando un poquito, ya vendrán porque lo venimos trabajando y no tengo duda que van a venir esos resultados de visita. Profe, por acá a su derecha, buenas noches. ¿Cómo te va? Los resultados se empiezan a dar, ya nos mencionaba, la portería en cero, un punto clave. Pierde a Magallán para el próximo encuentro, ¿cómo sustituirlo? Bueno, sí, es una baja importante porque lo viene haciendo muy bien, es uno de los baluartes del equipo, pero tenemos jugadores que entran y lo hacen muy bien, hay un nivel muy parejo, así que bueno, buscaremos en la semana, pero no va a haber problema, no por una cuestión de lo que es Licha y lo que significa Licha, sino porque está muy bien todo el grupo, así que entre todos lo vamos a sacar esto. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo ¿Cómo te está? va? Fabricio Domínguez para W Radio, W Deportes. En este mismo sentido, pues bueno, también ya se hilan como tal 6 partidos sin derrota, por ahí 3 empates. ¿Cómo se, pues no sé, mantener la calma y pues saber que esto todavía falta, ¿no? También mencionaba que todavía faltaba la liguilla. ¿Cómo mantener esta misma línea para no decaer? No, tenemos inconveniente en ese tema porque son jugadores que están muy claritos, muy claritos para lo que estamos, cómo tenemos que trabajar cada partido y el torneo en general. Así que en ese sentido los veo muy enchufados, muy comprometidos y sabiendo que esto es un proceso. Así que no se te puede subir la espuma a la cabeza. Por acá, profe, buenas noches. Edgar Jiménez de Fox Deportes. A tu llegada mencionabas que la vara estaba muy alta por lo que había dejado Antonio Mohamed. La misma cantidad de partidos, 8 juegos disputados de Antonio Mohamed. Hoy tus 8 juegos tienen la misma cantidad de puntos. ¿Cómo te sientes? ¿Te dejas satisfecho que vas por el mismo camino? Sí, porque es lo que habíamos hablado. Esto tiene que ver con una, como hablamos al principio de temporada, con una idea de club, con una idea, está trazado muy clarito el camino y estamos todos
en el mismo barco. Entonces, esto es una continuidad y bueno, lo que pretendemos es seguir creciendo y después ver, las cuentas se harán al final, como siempre, así que estamos muy, muy contentos, pero sabemos que esto no llegamos ni a la mitad del camino, así que vamos a seguir por ahí, que estamos todos metidos en lo mismo. Muchas gracias.